Al festival llega la obra porque gana un premio de un concurso, el primer concurso de proyectos teatrales del Festival Internacional de Buenos Aires. Entonces recibe ese premio la obra y por ende es programada para hacer dos funciones en el marco del festival. Fundamentalmente un reconocimiento de los propios actores y directores, más que de esta obra, más que del propio FIBA, porque nosotros no estábamos incluidos. Fue un pedido especial del director. Yo trabajé muchas veces acá, desde, no me acuerdo en qué año, pero hice ya dos obras. Y la verdad que nos da mucho orgullo porque este director estuvo con otra obra acá y apenas vio la posibilidad apostó nuevamente a IMPA. Me parece que bueno, para IMPA es también bueno desde ese lugar, pero creo que es mejor para el festival. Creo que lo que puede resonar dentro de la mirada de la gente hacia un festival, teniendo un espacio como IMPA, como una de sus posibilidades, es mucho más beneficioso para el festival que para IMPA. Y bueno, ojalá que para IMPA también sea algo bueno que nosotros estemos acá. Lo que da comienzo a la obra es la historia de un hombre que pierde a su familia en un accidente y que decide reconstruirla a través de la memoria de sus prendas, porque es lo único que le queda de ellas. Esa es la historia inicial de la obra. Hola. El lenguaje no es la vida. El lenguaje da órdenes a la vida. La vida no habla, la vida escucha y espera. Por lo menos para mí. Yo siento que IMPA genera en mí, por ejemplo, una enorme atracción que tiene que ver, por un lado, con su arquitectura, con lo que el espacio mismo emana desde que entras, sus olores, sus colores, sus zonas luminosas, como el ventanal este del corrugado, que cada vez que lo vuelvo a mirar quedo maravillado. Nosotros desde el Centro Cultural solemos hablar de la magia de IMPA. La magia va desde sus olores hasta la relación que establecemos, no una relación fría, sino el hecho de cuidar, hay un ensayo, acercar un mate. O sea, dentro de las condiciones que tenemos, tratarnos como compañeros. Algunas obras van y vienen y otros se van quedando. Además, en mi conciencia, como un lugar al que quiero volver siempre a generar cualquier cosa creativa que haga, porque siento que acá las cosas funcionan muy bien. Y uno se siente mejor, ¿no?, haciendo obras en este lugar. Sabes que hay algo que se está multiplicando y que lo da la fuerza de los trabajadores también y de todos los compañeros que acompañan la lucha, y la idea de generar una identidad cultural mucho más rica.